AMLO convoca a salvar la industria petrolera del país. Villahermosa, Notimex y El Universal. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordó con empresarios de la industria petrolera impulsar el rescate energético para que a finales de 2019 remonte la crisis petrolera que dejó la reforma energética, dijo, la cual tachó como un rotundo fracaso y un vil engaño. López Obrador señaló que para evitar una crisis mayor, económica y financiera, por la declinación en la producción petrolera del país, se intervendrá con inversiones y la participación de empresas petroleras, con el objetivo de que a finales del próximo sexenio se produzcan 2.600.000 barriles diarios. Luego de una reunión con empresarios petroleros de Tabasco, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, dijo que acordaron definir de manera conjunta en el próximo mes y medio un plan, y se elaborarán las bases para licitaciones y no perder tiempo. En rueda de prensa, expuso que en los primeros días de diciembre se lanzarán las convocatorias y que se pueda remontar la crisis de producción petrolera, que actualmente es de 1.800.000 barriles diarios, cuando en 2004 era de 3.400.000 barriles. Mencionó que por ello estuvo acompañado en la reunión con la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, el futuro director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y del gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Aclaró que 75.000 millones de pesos se invertirán para reactivar la producción petrolera y explotar hidrocarburos en áreas y zonas reservadas a Pemex en tierra y en aguas someras. Contratos para hacerlo, dijo López Obrador, se requiere llevar a cabo convenios o contratos y en ello participarán empresas que siempre han trabajado con Pemex en perforación e intervención de pozos y que tienen paradas sus plataformas y equipos desde hace 4 años. En cuanto a las condiciones atractivas para los empresarios en las licitaciones, comentó que se buscarán mecanismos para que obtengan utilidades, pero también se beneficie a la hacienda pública. Que no sean contratos leoninos, que si se extraerá un barril y se va a vender en $60, que nos cueste $10 para que la ganancia y utilidad de los mexicanos sea de $50 por barril, que no nos cueste extraerlo $30 o $40 y le queden $20 a la nación, eso lo vamos a cuidar mucho, porque queremos que el petróleo se utilice para beneficio de los mexicanos, expuso. Refirió que los 107 contratos de las rondas dentro de la reforma energética no comprenden toda la región petrolera. Nosotros no estamos convocando a eso, precisó. López Obrador comentó que la baja en la producción petrolera del país sigue en esa tendencia y para el último semestre de 2018 estará peor que la de los primeros 6 meses del año. Y si no actuamos se va a seguir desplomando la producción petrolera con todo lo que esto implica, subrayó. Esta crisis, abundó, es porque dejó de invertirse en la industria petrolera y se pensó que con la reforma energética llegaría la inversión extranjera y no fue así. El tabasqueño refirió que la inversión extranjera directa que llegó en estos 4 años al sector energético fue de alrededor de 60.000 millones de pesos, unos 15.000 millones por año, muy poco, prácticamente nada. Y al mismo tiempo, dijo, Pemex dejó de invertir en exploración, perforación e intervención de pozos y de ahí la caída en la producción a 1.8 millones de barriles, cantidad similar a la extraída en 1975. El compromiso que asumió, abundó, será reactivar la actividad con 75 millones de pesos y comenzar a recuperar volúmenes de producción. Si ha resultado un rotundo fracaso la mal llamada reforma energética, entonces, vamos a intervenir para tener petróleo porque de eso también depende que podamos producir las gasolinas. Si no hay materia prima no podemos tener las gasolinas, señaló. Añadió que los programas estratégicos en el sector petrolero son primero la extracción, luego la rehabilitación y modernización de las 6 refinerías existentes y el tercero la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, en Tabasco. Por ello, puntualizó,
se convocó a los empresarios al igual que a los trabajadores petroleros en activo, jubilados y a los técnicos a sacar juntos al sector de la crisis que padece. Además de los 75 millones de pesos para reactivar la producción, precisó que se destinará en 2019 para la rehabilitación de las 6 refinerías un monto de 50 mil millones de pesos y para la refinería 55 mil millones de pesos en su primer año. Comentó que la meta de alcanzar los 2.6 millones de barriles diarios a finales de lo que será su sexenio es porque se invertirá también en energías renovables. El presidente electo resaltó que cuando se iba a aprobar la reforma energética se dijo que para este 2018 ya se estarían extrayendo 3 millones de barriles diarios, lo cual fue un vil engaño, pero no se van a buscar culpables sino a enfrentar el problema. Los recursos para la inversión, concluyó, se obtendrán de la reducción del gasto corriente, con menos sueldos para altos funcionarios y eliminación de privilegios mediante un gobierno austero. La Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador hablará con gobernadores sobre el Tren Maya. 5 estados según Infocrow. El presidente electo hablará con los mandatarios de Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán, estados que en un plazo de 4 años estarían unidos mediante el emblemático proyecto.